No, porque yo ya lo sabía. Entonces... Ricardo Montaner confiesa por qué Lupillo se tatuó a Belinda. El cantante, que sostuvo un encuentro con los medios de comunicación para promocionar su nuevo disco, en el que contó con colaboraciones de artistas urbanos como Farruko y Nicky Jam, reveló que sabía del tatuaje. No, porque yo ya lo sabía. Entonces... Pero te pidieron no digas nada, Ricardo. No, para nada. Lo del tatuaje fue algo que mantuvo Lupillo con mucha discreción durante toda la temporada de La Voz. Pero todos hablábamos del tatuaje. Decíamos, hey, te muestro el tatuaje. Tal. Pero yo, por todo lo que sucedía ahí, yo me intuía que lo del tatuaje era cierto. Recordemos que hace unas semanas, un medio de comunicación dio a conocer que Lupillo Rivera tenía un tatuaje de Belinda en uno de sus brazos. Y al ser cuestionado al respecto, el argentino nacionalizado venezolano confesó que el rey de los borrachos se hizo en uno de los brazos la cara de la artista española. Vale destacar que Lupillo Rivera, Ricardo Montaner y Belinda fueron los coaches de la más reciente edición del reality show La Voz Azteca, donde surgió el rumor del romance entre el Toro del Corrido y la intérprete de Dopamina. Ahora, después, cuando vi la foto del brazo con la cara de Belinda, pues no me sorprendió. Ante esto, Ricardo Montaner compartió que dedujo, por los comentarios que habían en el estudio, que el hermano de la diva de la banda, Jenny Rivera, sí se había hecho el tatuaje, dejando claro que este jamás le pidió guardar en secreto la información. Ahora, el reto debería ser que Belinda se tatuara la cara de Lupillo. ¿No? A ver. Eso estaría bueno. Ahí estaría bueno. Pero vamos a ver si lo logro de aquí a unos meses convencerla. Montaner no dudó al manifestar que si habría boda entre los cantantes, tiene las intenciones de ser el padrino del enlace, además de entretener a los presentes con su voz. Ahora, la boda va, eso es un hecho. Pero públicamente jamás han dicho nada. Por lo tanto, todavía está la duda. Igual. Ya me ofrecí, y creo que ante una cámara de ustedes, allá en México, yo dije que yo estaba listo para ser el padrino de la boda y también para cantarles ahí, en esa boda. Por esta razón le envió un recordatorio a Lupillo Rivera para que no olvidara invitarlo a la ceremonia, pues ya estaba listo para asistir con su numerosa familia. Lupillo, acuérdate, ya lo hablamos, me tienes que invitar. Voy con toda la familia. Somos 16.